Esta mañana conversé con el doctor que dirige la unidad de quemados del Hospital de Arias Lora. El doctor Bruno es un médico especializado en esto y recibe pacientes que tienen diferentes quemaduras. Y bueno, hablamos con él para conocer un poco las medidas que se pueden adoptar. Yo creo que es una campaña global que hay que hacer de cuáles son esos primeros auxilios que hay que dar, que es importante. Pero antes de entrar en eso, le pregunté sobre el caso de Yanelis Arias, que es la joven que murió después de 15 días de ingresada, impactada por ácido del diablo. Esa joven que ustedes ven en pantalla residía en Estados Unidos y estaba de visita en el país, aquí, en Tenares, en su comunidad. Cuando fue llamada por un hombre que le dijo, te viene a traer unas flores, ella sale y le lanza el ácido y ella muere. Alguna gente se sorprendió porque ven que él le lanza algo y parece como que no se capta mucho cuánto le lanzó, pero realmente le cubrió de la cabeza a los pies. Él dice que ella sufrió, que la piel es protectora del cuerpo y sufrió una infección generalizada que le costó la vida, que nunca perdió la conciencia, que estos pacientes llegan y que es de mucho sufrimiento, por supuesto. Luego después hablaremos un poco más sobre ese tema de lo que hay que hacer al principio. Pero quiero decir una cosa porque he conversado mucho y me he aproximado mirando a ver qué fue lo que pasó. Primero, ayer aquí mismo en este programa colocábamos la fotografía del presunto autor material de estos hechos. Es la persona que llegó vestida y cubierta. Este lo apresaron más tarde, este es el comerciante, el otro señor más joven es el autor material. Yo ahora le digo de quién es este hombre. Ese hombre responde al nombre de Jesús Pimentel Luna. Él está prófugo. Esa persona tendría vínculos con el presunto autor material. Y hay documentación que señala que tuvo una reunión con el comerciante que apareció con los instrumentos con los que se cometieron los hechos en un parque. O sea, eso quedó documentado. Ellos se reunieron, el comerciante estaría al tanto de lo que iba a pasar y de lo que pasó. Entonces, este ciudadano residió fuera del país. Ese es el comerciante. El comerciante que fue arrestado en Tamboril. Según los datos de este comerciante, estuvo al día, es un hombre de 56 años, Antonio Manuel Enrique Ovalles, de 56 años. Este hombre estaba en posesión del casco, de la ropa, de la rodillera. Y habría sostenido una reunión con el autor material que le dio a guardar las prendas en el parque de la localidad donde vive. Eso es lo que yo tengo entendido conforme a algunos datos de personal vinculado a esa investigación. Y su vinculación es porque él se prestó a guardar las evidencias y porque al parecer tuvo conocimiento previo de lo que iba a pasar. El otro joven que cometió los hechos es propietario del motor en el que se trasladó. Ese motor, según lo que tengo entendido, es suyo y lo alquiló, ¿cómo se dice? Cuando usted lleva una cosa a una para que le den un dinero, lo empeñó o lo lleva y obtiene un dinero a cambio de eso. Entonces, por eso otro comerciante se ve vinculado, porque es la persona que recibe el motor y le entrega un dinero. Pero no era mucho dinero, era unos 10 mil pesos, no era mucho dinero. Hay que ver. O sea, ¿dónde está? Esta persona se le considera con habilidades como para tratar de escabullirse y está implicado en delitos previos junto al que está señalado como autor intelectual. El presunto autor intelectual de este caso, según los datos que manejan las autoridades, es un hombre que reside fuera de República Dominicana. La víctima habló antes de morir. Desde el momento en el que cayó, ella manifestó haber sido amenazada por un hombre con el que ella al parecer puso término o no hizo caso en una relación. Algo como esto. Y mencionó un nombre. Andan algunos audios en el cual no se menciona apellido.
Hay mucha gente que ha avanzado y hay datos que llevan directamente a la identificación de esta persona, cuyo nexo con el autor material las autoridades tienen de forma clara. Entonces, hay una investigación que trasciende las fronteras de República Dominicana en este caso, evidentemente. Una verdadera pena y una tragedia. He confirmado que efectivamente en el ramo de flores que le entregan a la víctima dejan el sello de la floristería donde lo compra. Es decir, entregan el ramo de flores y en el ramo de flores dejan el rastro, porque no hay crimen perfecto, y entonces así se determina. Esto es un caso relevante. El Código Penal Dominicano, que está en curso, establece una penalidad de 40 años de prisión para que cometa estos hechos, que son hechos gravísimos, porque es una violencia extrema. Es una violencia que despoja a la persona de todo, del rostro, para que no te reconozca, es para un sufrimiento permanente y perdurable. Entonces, hay una investigación muy en serio sobre este caso. Quería decirles, yo sé que hay mucha gente pendiente, y pienso que aquí hay que hacer un trabajo, las autoridades, por varios motivos. Primero, la prevención. Todo el tema que tiene que ver con violencia en nuestro país y violencia en perjuicio de las mujeres es un tema pendiente, y hay dominicanos que se meten en el lío de violencia, incluso estando en grandes ligas. O sea, ¿qué les pasa? O sea, nosotros tenemos que reconstruir el ser hombre dominicano, reconstruir eso, esa subespecie que entiende que cuando tiene una relación es hasta que esa persona no tiene libertad, que hipoteca todo, es un respeto a la otra persona. Eso hay que fomentarlo, y las personas jóvenes, los centros de estudios, las escuelas nuestras, es un tema que debería ser aquí de particular importancia, esencial. A mí me llama la atención a veces que yo leo las redes sociales y veo gente que da ideas de torturas más grandes que el peor torturador que tuvo Trujillo. Ese torturador que se escapó de aquí, que alguna vez dice Joaquín Balaguer en su libro Un cortesano en la era de Trujillo, dice que salió del Palacio Nacional por un pasillo y vio a este hombre leyendo, y lo vio riéndose mientras leía. Y a él le llamó la atención porque él sabía que era un hombre de poca lectura. Ese hombre no leía, ese hombre era el jefe del SIN, de Servicio de Inteligencia Militar. Y él se acercó a ver lo que leía, y era un libro sobre tipos de torturas, dicen el libro. Era para enseñarle cómo torturar, o sea, vivían de la tortura. Entonces, esta es una sociedad que tuvo un gobierno autoritario donde las torturas pasaron a ser parte. Y aquí la gente es creativa con tortura. Hay gente que dice, no, yo le hago tal cosa, le hago tal cosa. Y usted dice, pero ¿y de dónde le está saliendo esa gente tanta barbarie? O sea, en su cabeza. Como si fuera un acto incluso como justiciero, ¿no? Porque aunque sea un criminal, las leyes y la civilización establecen una manera frente a ese criminal. Entonces, preocupa ese paseo de la tortura y de la dinámica de la violencia por nuestras redes sociales. Segundo elemento, eso que tiene que ver con la educación. Segundo elemento, las herramientas que utilizan para el ácido del diablo, que están identificadas, que hay prohibiciones. A mí me dijeron de dos lugares que están vendiendo algunos de los productos principales prohibidos del 2010. Bueno, se lo diré a ProConsumidor, no lo voy a decir en el aire. Le diré, mire, verifiquen ustedes, que son lugares aquí en el Distrito Nacional que lo venden con tu plena libertad. Entonces, eso hay que regularlo. El otro punto es la atención. Hay muchas mujeres que han sido víctimas de ácido del diablo, que quedan en sus casas, que no tienen asistencia. Uno de los problemas más graves que tienen las personas que sufren esto es que posteriormente el tipo de atención que se da a las víctimas de violencia aquí es muy precario, incluyendo a los hijos y a las hijas. Yo le decía al ministro de Educación Superior de este país, conversando con él sobre una víctima de violencia, le decía que aquí debería, y ojalá, y es un pedimento que hago y lo hago públicamente, que el gobierno dominicano debería decir que cada 100 becas que se den, 20 son para víctimas de violencia, para los hijos, esos chicos que vemos que quedan sin padre y sin madre, porque papá, para ellos, tener programas especiales, comenzando por las becas que se la dan a gente a veces que puede trabajar y tiene padre y tiene madres y son de clase media. Bueno, pues decidir que un proporcionalmente, un 20% o más, yo digo 20, como puede ser 30, como puede ser 25, de las becas que este país consigue, se le dé, se destine a niños y niñas víctimas de estos escenarios de violencia.
y hacer un proceso de curación con nuestras gentes, con nuestra familia y trabajar muy de cerca de las organizaciones. Luego está la reparación de esas víctimas. Te cura, te permiten vivir, pero te vas sin rostro para la casa. A mí yo aprecio mucho el sistema colombiano que le sigue, que tiene medicamentos especiales, que tienen cirugías de reconstrucción. Yo sé que hay hospitales como el de Nerea Gloria y otras unidades que trabajan con lo que puedan, pero hay que hacer una inversión en ese sentido. Esto es un crimen horrible, es un crimen que lesiona, que lastima y que no puede ser. Y bueno, todo el proceso de educación. Aquí hay mujeres que nos mandan cartas y que se quejan y eso, y a veces no saben bien ni dónde ir. Aquí hay que poner corazón y recursos en mejorar el acceso de las víctimas de violencia a una asistencia efectiva. Y a todas las mujeres tomen muy en serio cuando las amenaza. Siempre la gente piensa que es a otro que le va a ocurrir. Yo he visto eso una y otra vez. Yo recuerdo una madre de una muchacha en San Cristóbal que llorando decía, él decía que le iba a matar, pero yo pensé que él no era capaz. Si dice que la va a matar, la puede matar. Comiencen por ahí, busquen ayuda, salvan la vida de su hija y salvan la vida del tipo, porque el tipo, a fin de cuentas, es también el producto de una sociedad profundamente violenta, de una irracionalidad en la comprensión de las relaciones humanas, que debería ir, si tiene la oportunidad, antes de ir a la cárcel, de cometer el delito, buscar ayuda profesional. Y siempre les recuerdo a ese hombre que llegó al canal donde yo trabajaba diciendo, yo necesito ayuda porque pienso matar a esa mujer y la voy a matar. Y ese hombre estaba rabioso que había ido. Y llamamos a Luis Vergés. Y ese hombre me dijo, Luis Vergés está hoy felizmente casado en una relación no violenta y nadie tuvo que morir porque nadie tiene que morir por una relación de pareja. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde se han sacado esa idea? ¿Qué bestialidad es esa? Eso es una bestialidad. Más adelante vive gente, usted sigue en la vida. Usted piensa hoy que sin esa persona su sol se nubla y mañana resulta que el sol está más para adelante. Sale por otra parte. Entonces la gente sigue, los hombres reconstruyen su vida, las parejas. Hay gente que tienen hijos, siguen siendo cercanos porque tienen unos hijos comunes. Luchan, usted se casa de nuevo, la otra se casa. No tienen por qué tener ni enemistad, ni odio, ni nada. Tienen un fruto de un momento de tu vida que tú estuviste y ya. ¿Por qué tiene que lastimarse a los demás? Eso es una reflexión para este país. ¿Por qué en República Dominicana? ¿Por qué tenemos que ser testigos cada semana, cada cierto tiempo de estos hechos horribles? Habla muy mal. Esa subespecie que estamos creando de gente que obviamente no puede ser. Y es un problema de violencia metido en la cabeza, de autoritarismo, de idea de pertenencia, de un error equivocado, de lo que son las relaciones, que incluso en los más jóvenes, porque Oxfam Internacional hizo aquí un estudio preguntando a los niños y adolescentes, y ya los niños pequeños, los adolescentes, piensan que pueden controlar a sus novias, que pueden revisar sus teléfonos, que tienen derecho y que si no, ellas merecen un castigo. Entonces es desde ahí. Tenemos que comenzar a trabajar para refundar esto. Esto hay que refundarlo, esto hay que cambiarlo, esto tiene que mejorar porque esto no es normal. Y es algo, es un estado de cosas que no propicia felicidad ni a quien padece como víctima ni a quien sustenta la autoridad y el poder y se convierte en victimario. Porque ese tipo no la tiene fácil. Ninguno de los que participaron en esto la tienen fácil ahora. Tienen familias, tienen madres, tienen parientes. Y la gente, a fin de cuentas, como decía Pepe Mujica, el sentido de la vida es conseguir tener felicidad. ¿Qué maldita felicidad vas a obtener de ese modo? Puedes ir, matar, tirar ácido del diablo a alguien y tú piensas que vas a ir, vas a dormir, vas a comer, vas a criar a tus propios hijos, vas a vivir, te vas a levantar y vas a morir de viejo en tu cama. Chévere. No, 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 no. Cuando esas cosas pasan, el camino está totalmente erróneo. Y es mejor que se entienda, aunque si no se entiende, la ley está y las consecuencias para los delitos lo hacen comprender. Me voy a la pausa, regreso de una vez. Les comento del otro proyecto loco ese. Regreso enseguida.